Hola, Chamagol, ¿cómo estás, compañero? Hola, Jonathan, Blanquita, ¿cómo estás, Germán, Alejandro, primero? No, el Chamagol fue primero. Hola, Denis, ¿cómo estás? Pero gracias, gracias por estar acá, muchachos, bienvenido, ¿cómo está mi gente bella? La. ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Hola Luis Espectro, crack, ¿cómo estás? La. Bienvenido, chicos. Bienvenido, chicos. Bienvenidas, chicas. Bienvenidos, chiques. Un día más, un día menos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Super Mario Maker 2. En donde el día de hoy vamos a estar jugando. El día de hoy vamos a estar jugando el desafío. ¡Hola, Paco! No llego, aviso al WhatsApp. Hola, compañero. Aviso al WhatsApp. Acabo de avisar en el grupo de WhatsApp. Andamos enfermos, espero que te recuperes. Si no fui yo el primero, ya me voy. Vale, Alejandro, crack. Israel, gracias por el pulgar arriba. Vale, el día de hoy vamos a seguir nuestro desafío experto, que ya lo comenzamos. Hola, Jonathan, crack, ¿cómo estás? Entonces vamos a intentar ahora llegar a 50 niveles. Ay, que me da hipo. Bueno, 51 niveles en teoría. Tenemos 9 vidas, hay que intentar sacar más vida y esperar no morir en este desafío, así que vamos para allá. Tenemos un par de skips acumulados y todo lo demás, así que bien. ¿Cómo estás, Ismael, compañero? Vamos a ver cómo nos va. Adria, gracias por el pulgar arriba, compañero. Ok, ojo, ojo, chicos, chicos. No sé de qué se trata esto, supongo de que de ver la diferencia y esas cosas. Pues se supone que la planta de fuego aquí es la que gana, pero no sé por qué. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Supongo que hay que buscar la diferencia, ¿lo entienden? Hay hartas diferencias, pero como que no voy entendiendo bien. David, gracias por explicar arriba. Joder, macho. ¿Entienden cómo es el nivel? Carlos, gracias por explicar arriba, bienvenido. ¿Entienden la gran mecánica de este nivel? Porque yo creo que no lo veo. Bueno, puede ser aquí cualquiera, ¿no es cierto? Se supone que ¿cuál es el más poderoso? No entiendo la mecánica. Arturo López, gracias por explicar arriba. Por el medio. No es el enemigo más poderoso. No sé cómo es. Vale, aquí me dice que es la planta, ¿no? Aquí. Por al medio. Vale, creo que esta la chunté nomás. Acá, al medio. Sí. Pero no entiendo cómo es la mecánica. Eliseo, gracias por explicar arriba. Perdón si soy bastante ignorante, pero no entiendo. Por acá, por descarte. Me cago en la cera. No sé cómo es. Ofilio, crack, gracias por explicar arriba, compañero. Martín Vargas, pega Martín, ¿cómo estás, crack? Gracias por explorar arriba, chicos. Ah, son monedas. Podría sacar vida. Gracias por los pulgares arriba, Valentín. La.
Vamos a intentar sacar vida. Hola, Kaido, lo mejor del grupo. WhatsApp que avisa, aquí estoy. Gracias, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Derian, ¿cómo estás? Buenas noches, Meli, ¿cómo estás? Bueno, vámonos. Muchas gracias por explorar arriba, muchachos. Ay. Ay, métete ahí. Montoya, crack. Gracias por explorar arriba. Hola, señorita Britannia, ¿cómo está? Bienvenida. La. Gracias por ese pulgar arriba. Mira, vidas. La. Vale, el nivel me. Saludos, bro, bien juego, gracias, Derian, compañero Danilo. Igual es al medio, saludos, Cari, saluditos, compañero. Por cierto, muchachos, tenemos grupo de WhatsApp, en donde avisamos cuando estamos en directo y todo lo demás. Easy, de un coreano, cuidado los coreanos. Los coreanos. Oh, William, ¿cómo está, compañero? Maldita sea. Pegué en la cara. Marcela Román, gracias por el pulgar arriba. Bienvenida. Toma, Margamer. ¿Cómo? Vale. Supongo que es un buen troleo, qué sé yo. Jonathan Nino, crack, gracias por jugar arriba. ¿Cuánto dura? 3 minutos contra jefe competitivo. Maldita sea. Pesado. Un trampolín. ¿Para qué quiero yo un trampolín? Muchas gracias por la compartida, señorita Pisil. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Dónde está? Vale, a ver si tenemos a Yocho. Jimmy, ¿cómo estás, crack? El internet me va malísimo. Sí, he estado con problemas de internet la mayoría de las personas. Yo en la tarde tuve problemas de internet. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay problemitas. Games, crack, ¿cómo estás? Gracias por escudar arriba. Que tengo un POW, no dudaré en usarlo. Gracias por escudar arriba, Pizzle también, muchas gracias. Increíble nivel, ¿no? ¿Dónde diablos estoy? Pero no tengo la llave, hostia. Una moneda. ¡Yoshi! ¡Yoshi, ven! Chao, Yoshi. ¿Tendráis la llave? Yoshi, ¿estarás acá? Ya no está mi compañero Yoshi. ¡Sí está! Pero ¿cómo te quedaste atacado ahí, compañero? No te puedo sacar de ahí, perdóname la vida. Horrible. ¡Hola, Alex, Fernando, René! ¿Cómo está, compañero? Paco, gracias por estar arriba.
¿Nivel feo o nivel feo? La condición, el mecha Koopa. Pero creo que no me he topado con ningún mecha Koopa, sí. Aldo, ¿cómo estás, compañero? Gracias por escuchar arriba. Saluditos. Hola, Rico, ¿cómo estás, crack? ¿Qué tal van los niveles cardia? Pésimos. No sé si me topé con un mecha Koopa. Ay, ¿qué es este nivel? No recuerdo si lo vi o no, perdón. Bueno, sí, ahí está. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo destruye este maldito mecha Koopa? ¿Así? Vale, supongo que con eso estamos bien, ¿no? Ok. ¿Cómo te va la noche? Bien aquí, Rigo. Aquí tratando de hacer este nivel medio raro, medio... Está feo el nivel, ¿eh? Estamos sinceros, está feísimo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos intentando lo mejor posible. Mira, no, no quiero arruinarlo aquí porque si me caigo de esta cosa fea... Dios, no lo podía hacer más horrible. Saludos, Jorge Redondo, crack, ¿cómo estás? Y aquí no debería haber. Sí, sí, con esto. Hola, Wendy, adiós, Wendy. ¡Coba! Alexander, gracias por jugar arriba. Pues bastante feo el nivel. Yo tengo que uno que no supe pasar, te lo voy a enviar a tu WhatsApp. Desea el domingo te lo doy. Pero mándalo ahora y lo juego ahora, pues crack. Para eso estamos, lo podemos jugar ahora. A nivel feo, pero no me jodas. Mauricio Castro, ¿cómo está, compañero? Gracias por explicar arriba. Estaba feo el nivel. Exxon Silva, gracias por explicar arriba, compañero. Vale, vale, tengo un reto. Decímelo, decímelo, pibe. Uy. Saludos, Rafa Contreras, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Oye. Pa. Roxana León, ¿cómo estás? Gracias por jugar arriba. Oye, por cierto, no hemos puesto meta el día de hoy. ¡No! ¿Cómo saberlo? Venme con más cuidado ahora. Edgar Ramírez, gracias también por el plug de arriba. Uy. Muchas gracias, Rafa, por la compartida, amigazo. Uf, lala, señor francés. Uy, qué miedo, tío. Un Goomba. Le doy para el pulgar arriba, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Carola García, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Maldita sea, por agacharse el monito.
Señorita Britannia, no manda, no es mucho, pero trabajo en esto. Muchas gracias, Britannia. Hola, Rebor, ¿cómo está? Muchas gracias, señorita Britannia. Las primeras 10 estrellas de este día, se lo agradezco mucho. Thank you. Las vidas. Sí, la idea es sacar vidas, pero primero hay que saber dónde. Tengo la tortuga, pero no tengo el lado donde hacerlo. Saludos, Eric, ¿cómo estás? Ahí la... Está siempre la tortuga arriba. Uy. Cochinada. Estoy viendo si tiene un tubo escondido, una de esas cosas. Puede ser muy probable, ¿eh? Muy raro que estés ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás, compañero? Cuidado con la... con el sol. No te vayas a derretir. Ni siquiera mereces que te mate, cerdo. ¡Ay, lo maté! Manuel, compañero, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Justo lo maté. ¡Number one! Néstor, gracias por el pulgar arriba, crack. Dice mi esposa que se llama Leti, que quiero hacer el delicioso. Pues dile tú, tengo que decirle yo, güey. Tienes que decirle tú. Supongo que bien. Vale, vamos. Aumentamos una vida. Algo es algo. Gracias, Eric, por el pulgar arriba. 3D, el Icer Cloud. Un juego clásico de la Nintendo. Mira, 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 mira estos premios. Se agradece muchísimo los premios. Gracias por el pulgar arriba, Javier. La 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 la. Es de 1984. Oh. La vida con los Goombas. Podría haber sido. Martillito, mira, martillito, papito. Entiendo la dinámica y todo, pero... Martillito, bebé martillito. Gracias, muchacho Faxon, gracias por explicar arriba, crack. Ay, Dios, qué malo soy. Así que andas tirando martillo, weón. ¿Qué te crees? Supongo que aquí termina. Guillermo Álvarez, gracias por jugar arriba, compañero. ¡No! Me caí. Hola, Jesús, ¿cómo estás, crack? Otra vez. Sí, en la descripción salió justamente el nombre y la fecha del juego.
Supongo que está acá. Qué sé yo, boludo. Tú. Ice Climber de 1984. Bueno, por lo menos nos dio hartas vidas. Eso es bueno. Perfecto. Ah, le voy a bajar el corazón. Ah, por la nostalgia, igual que a la gente le gusta, ¿no? Tara, tarara, 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 tarara. GG, gracias por el gillo. Uy. ¿Me sirve? La la ri ra ri da. La 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 la. Ay, sí está subiendo. Que no suba más, que no suba más, que no suba más. Va a subir más. Ok. No me lo esperé. Maldita sea. Ah, llevan dos vidas, esto es malo. Me va a quitar vidas esa cosa. ¡Eres un grandísimo estúpido! Gracias. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok, entiendo. La la la. Ahí. Iván. No te preocupes, arriba, crack. Aquí está Cardi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Interesante el nivel. Gracias por el play de esa arriba, muchachos. Rafael, muchas gracias, crack. Vale, tres vidas. Morí dos, sí, pero bueno, sumamos una por lo menos. No estaba mal el nivel. Ah, vale, vale, lo voy a fijar, lo voy a tener fijado. Lo vamos a fijar. Ahí está. Ojo, castillo. Ricardo Díaz, gracias por explicar arriba, gracias por los GG, chicos. Vale, hago este nivel y vemos ese nivel, Rigo. ¿Les parece? Y después de poder hacerlo. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el reto, Rigo, compañero? El típico nivel que he jugado mil veces en Mario Maker. Que me rompas el récord en un nivel que yo pasé a la primera. Y en tres intentos, si lo haces, te dono 10. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¿Y cuál es ese nivel? Es otro, pues no es el que me mandaste, me imagino. Ay, ¡tengo miedo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mónica! Gracias por explicar arriba. Me imagino que ese reto es de otro nivel, no el nivel este que me mandaste, ¿no es cierto?
Tenemos retos, chicos. Tenemos un muy buen reto. A nivel feo, 100% hard. Kizame. Muchas gracias por explicar arriba. Tremendo nombre, Kizame. Troll, hijo de. Tengo el skip, ¿eh? Podría usar el skip. Sí, es otro. No sé cómo pasarlo. Vale. Eso lo vamos a descubrir ahora. Vale, vamos a ir primero por ese nivel. Mientras, dime cuál es el otro nivel. Bien, chicos, vamos a volver. Vamos a hacer este nivel primero. Este quiz va con un reto, boludo. Na, 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 na. Me imagino que es de los feos, ¿no? 8, Q, L, G. ¿No es cierto? Vale. ¡8 segundos! ¡8 segundos! ¿Me haces un zinc? En un cuaderno tendría que ser, supongo. Gracias, Obregón, crack. Gracias por ese pulgar arriba. 8 segundos, 8 segundos. Ok, entiendo. Ok, hay que tomar el hongo justo cuando Mario se hace grande. Así. Como que hay que tomarlo cuando se hace grande para que no tocar el bloque. Si no, estamos jodidos. Oh, Dios mío. Vale, tiene que ser ahí, porque es la liana que está más bajo. Y hay que apuntar hacia arriba para que Mario pueda subir. Hay que saltar lo más mínimo posible, cosa que tome el hongo y apuntar hacia arriba, para que Mario se tome de la liana. Pero sí es una cochinada. ¡Ay, Dios, imbécil! Gracias por los pulgares arriba, muchachos. Muchas gracias, Arnoldo, crack. Ah, tío, pensé que esa era. Que puede ser. No va a ser. Es un glitch, no tengo idea. Está todo cerrado, sí. ¡Demonios! ¿Pero por qué te caes? Sí, está feo. Vale,
Puta, me estoy intentando colgar. Según yo, es aquí. Y ahí apuntar hacia arriba, pero el salto tiene que ser súper bajo. Qué sé yo, boludo. Ahora John, unos trolls. Que le pegue igual. No, tiene que ser esta liana, es la más baja. No puede ser otra. Ah, weón, esa era. Supongo que hay que saltar hacia adelante, ¿no? No se quiere colgar. No se me ocurre otra cosa. Ay, pero es que ahí no se quiere colgar, viejo. Tiene que ser cuando venga en bajada, yo creo. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Eres un grandísimo estúpido! Efectivamente, era cuando estaba en bajada. Ahí está la clave. ¡Vamos! Asquerosidad. Rigo, ¿viste cómo era? Sí. Vamos a ver si hacemos el récord, pero... Ah, ya lo pasamos en todo caso. Hay que sacar ese, golpearse aquí. Bueno, golpearse en ese. Y pegarse. Tiene que ir en bajada el Mario, no en subida. Listo, ahí fuimos récord. Pararara. Estoy buscando nivel del... Dale, dale, dale. Cuando lo tengas lo mandas. No, récord mundial, la, la. Ordinario nivel. Ah, sí. Probado con el desafío. Alex, gracias por explorar arriba, crack. Let's go. Diego, muchas gracias, compañero, por ese pulgar arriba, crack. Monedas. 62 monedas. ¡Ay! La 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 la. Uy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡José! Cuidado, José, no te vayas, José. Gracias por el pulgar arriba. Clásico competitivo. Dios, qué horrible. Thank you.
Ok, estos son monedas. ¿Y están justas? Sí, están justas. Uf, papá. Mira la cochinada, güey. Nivel cochino. No estoy entendiendo este nivel, tío. Hola, Jonathan, ¿cómo estás, crack? Marcos Hernández, gracias por explicar arriba. ¿Qué nivel más raro, viejo? Madre perro, asqueroso. No me gustó el nivel, no sé, tenía cosas raras o feas. Eso es un nuevo récord, más encima. Jorge Hernández, compañero, gracias por explicar arriba, bienvenido. Lo importante es que saquemos vida y vamos avanzando, ¿no? Gonzalo Bostero, gracias por explicar arriba, crack. Metele voluntad, boludo, metele voluntad. Wow, creo que sí era eso. Omar, gracias por explicar arriba. Escucha, ¿por dónde, viejo? Esa es la pregunta de los mil tomates. Ah, iba a perder al gato por no perderlo. Hice esa estupidez, tenía que haberlo cancelado. Es un nivel súper sencillo. Vale, vale, lo tenemos. Pacheco, crack, gracias por explicar arriba. ¡No! No quería hacer eso, pero me sirve. Se me fue la luz unos minutos y pasaste el reto. No era el reto, pero sí era un nivel que queríamos descubrir cómo se hacía. Y pues, sí, compañero. Ya, no, chao, gato maldito. Juan José, crack. Qué horrible eso. Por acá, supongo. Se me fue el internet y no vi si lo pasaste. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Pero bueno, sí, sé que lo pasamos. ¡No! ¡La estrella! Cardia, ¿por qué hay tantos anuncios en tu página? ¿Porque no eres colaborador? No, no sé. Se supone que a los colaboradores no les sale anuncio, pero yo no controlo eso. Eso los pone Facebook solo, yo no tengo injerencia en eso. Es una lástima porque yo no pondría anuncio cuando estoy jugando niveles, sino cuando estoy, no sé, en pausa o cambiando de nivel, algo así. Pero yo no pongo eso, no sé cómo sacarlo, cómo controlarlo, no puedo. Sé que a algunos les sale más que a otros, eso sí. Gracias por explicar arriba, Germán. A mí nunca me ha salido ningún anuncio, no sé. Soy colaborador y sí me ha salido anuncio, pero es cierto, lo controla Facebook. Eso pasa en todas ya, pero no sé por qué. No, en serio, no lo sé. Me gustaría saberlo y quitarlo, ¿cachai? Y poder poner yo los anuncios, pero no lo controlo yo. Vale, vamos por el nivel, Rico, perdón. Vamos por esta apuesta. Tengo que hacerlo a la primera, ¿no es cierto? Guardo el proceso, sí.
Te quieren matar, te quieren matar, Bostero, te quieren matar. O algo así, ¿no? A mí me salen anuncios en el otro Facebook y soy curado, y en este no me sale ninguno. No sé por qué será. 6, 8, Q1, 8, Q1, 8, Q1. Tres intentos, yo lo hice la primera, ¿vale? 8, Q1, S. 1 S1N S1N y 0 01H. Matar botero. Ah, sí, tienes el récord. Chao tiene miedo, vale. Te lo pasó, a uno no le gustó. Debe tener algo troll, quizás. Lo pasaste dos veces entonces, ¿no? ¡Seis! Lo pasaste cinco veces. Vamos a ver. O el otro lo pasó cinco veces. A la primera y sin quejar, si tengo tres intentos. Te quieren matar, Bostero. Te quieren matar. ¡Ah, checkpoint! Ahí está. ¡Saludos, Eduardo! Sí, después lo jugué más. Vale. Interesante. Vamos a ver. Hazlo rápido. Me hice el sentón mal. Podría jugar mi nivel, que estoy jugando experto, esto es un reto. Igual lo puedo ver por si acaso. ¿Habré hecho récord? ¡Récord mundial! ¡La, la, la, la! Bueno, ahí le hice el récord. Fue, oye, hice el récord a la tercera y lo pasé a la primera. Poco se habla. Dale, Eduardo, pongo tu nivel y vuelvo al experto, ya. Último nivel y vuelvo al experto, chicos. Para que hagamos 50 niveles en experto. B, B, F, G. El récord me salió a la tercera. Poco se habla. Ah, pues me va a tomar mucho tiempo. La vaca René lo hizo en 11 minutos. Y es con la luz apagada. Mira, el Nate Kennedy lo esquipió. Podría ser el domingo. Podría ser el domingo. Te digo, podría ser el domingo. Ya, mira, Rigo, primero respóndeme algo. El domingo mándamelo y lo juego. Respóndeme algo. ¿Cuánto te sale comprar 10K de estrella? ¿Cuánto te sale? Quiero saber primero eso. Para saber qué es lo que sale más económico. El récord no fue a la segunda, no, porque pasé uno a la primera, a la segunda repetí porque hice un centón y a la tercera lo pasé. No, que a nivel se veía que era difícil. Tenía checkpoint y todo, pero se veía difícil. ¡Ah! Ay, Dios, ¿esto qué es? Tendría que ver la pro. Ve eso. Lo que te salga más económico y más barato a ti, sinceramente. Joder, macho. Pero quiero saber cuánto están las 10.000 estrellas. ¿Cuánto cuesta en dólares? Ah,
No, que... ¡Oh! La nota musical. ¿Tienes el link de las estrellas? Debería estar... en la descripción del directo. Ve la descripción del directo. Debería de ser ahí, link de las estrellas. Pero si alguien tiene el link de las estrellas para mandarlo, chicos, se lo agradecería. ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir, weón? No entiendo. Para acá no. ¡Para acá! ¡Nivel enredado! Hola Héctor, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está, ahí está, muchachos. Para acá no es. Creo, no sé. Para allá abajo se supone que no. Esto es para eso, yo me imagino. Nivel ordinario. Las 10.000 te saldrían en 100 y algo. Te saldría lo mismo entonces. Porque mandarme $100 directo sale $110. Eso es lo que sale mandármelas directo. No, entonces en estrella. Entonces en estrella. Pero Rigo, ¿me las puede mandar en dos partes? Pueden ser 3312, 3312 estrellas y luego lo demás. ¿Puede ser así? Para que escuchemos la mejor notificación de estrella que tenemos. ¿Podría ser así? ¿Cómo estás, Alex, compañero? ¡Ay, Yoshi! Sí, en este caso a ti te sale más barato porque te sale más barato. ¡No! ¡No! ¡Yoshi! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras, caballo! ¡Ven para acá! ¡Ven, caballo! Vale, lo tenemos, lo tenemos. Tranquilos, lo salvé. Uy, carita, papá. Hola, Pablito Escobar, ¿cómo estás, compañero? ¡Yoshi! ¡Ven! Muy bien, Pablito, aquí tratando de hacer el récord. Bueno, el récord, el desafío experto. Esa más pesada, ¿eh? Pero me quitan el caballo, yo no quiero perder el caballo, tío. Qué tristeza, weón. ¡Ah, Dios! Ya más pesado, weón. Ya, ahí sí. ¿En serio ahora un trampolín de la nada parece un trampolín? Bueno, creo que sí me lo tengo que llevar. Gracias, Paquito. Me da gusto que ustedes estén aquí. Seamos hartos, seamos pocos, me da gusto que puedan disfrutar conmigo. Dios.
Dios mío, Wendy. Terrible. Mucho mejor. No tenía nada. ¿106? ¿Cardiego? ¿Es en serio? Pues muchas gracias, mira nomás. Ya que costó, ¿no? Tremendo nivel. Muchas gracias a todos los que están en el directo, bienvenidos. Los invito a que sigan la página. Son bienvenidos, chicos. Y tenemos grupo de WhatsApp para avisar siempre cuando estamos en directo, estamos haciendo alguna dinámica o subiendo algún video. Si alguien se quiere unir al grupo de WhatsApp, solamente mandamos esa información, no hay nada más. A mí todo lo contrario. Esta vez me he enojado. Hijo de Dios, tío. ¿En serio no tenía que hacer eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno. Jodiendo, ¿en serio era esto? ¿Dónde está el link del grupo? Vamos a ver si alguien lo puede traer. Alex, ¿puedes traer el link del grupo? Si no, lo vamos a tener que sacar. Gracias por el pulgar arriba, ahí está el grupo. Toma, tiros. Voy a romper ahí, también te digo, ¿eh? Maldito, toma. Mejor. ¡Ah, Dios! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Maldito no! ¿Me sirve? Ok, tranquilo. Relaja las patas. Esto se hace así. Ahí, ¿no? Vale. Muchas gracias. Ahí está el grupo de WhatsApp para todos aquellos que quieran unirse. La vieja, esto no acaba nunca, tío. ¿Te parece una mala broma? ¿Cuánto dura esta maldita cosa? ¿Y ahora qué tengo que hacer, weón? Ya no te puedo salvar más, Yoshi. No sé qué más hacer. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. No sé qué más hacer. Ah, sí te necesito de verdad porque no tengo protección. Ah,
¡Ah, demonios! ¡Voy a morir! ¡Ah, nivel con! ¡Qué diablo, weón! ¡Ah, weón! Niveles eternos, tío. Mira, hasta aquí donde me mandó. No sé si quiero hacerlo. Bueno. Tuve que soltarte yo, chico, lo siento. ¿Y de antes por qué había un bloque ahí? Delante había un bloque ahí, ¿cómo? Gracias por pulgar arriba, Michelle, ¿cómo estás? Ah, ¿cuál es esa? Cardia, te tengo otro reto. Quítame Frickle en un nivel y te duplico las estrellas. Dale. Digo que lo voy a hacer, pero se puede intentar, ¿no? Maldita sea. ¿De dónde aquí tengo el Pou? ¿Dónde se supone que tengo el Pou aquí? Supongo que uno de estos debe tenerlo, ¿no? ¡No! ¡Sí! Me asusté. ¿Otro? Primero en pasarlo. Qué horrible nivel. Ah, primero en superarlo. No, pensé que me estaba hablando de un récord. Viejo, man. Es súper
¿A qué hora acaba? ¡Oh, weón! ¡Qué eterno! Qué horrible. Oh, Dios, qué horrible nivel. Pasar a la primera, primero en pasarlo. Vale, vale, no te había entendido. Quítame el récord, no un fish clear. No, no, eso no se puede. Eso no, no se puede hacer. Cardi venía al grupo y me dice que solo. Sí, sí, es que solamente. El grupo es solamente cuando yo estoy en directo, mando un mensaje. Y el enlace del directo. Suponte, no sé, ahora hice directo. Y solamente yo puedo escribir. Y mando cuando estoy en directo yo. Entonces pongo el enlace. Porque muchas veces el Facebook no avisa. Entonces a la gente que mayoritariamente usa el teléfono, mando un mensaje ahí al grupo. Y le avisa que estoy en directo. O si subo algún video a Facebook Rojo. O a cualquier plataforma. Es un grupo de WhatsApp informativo. Para que sepan cuando yo estoy en directo subo o subo información. Es para eso ese WhatsApp. Solamente para informar. Sí, para avisar de los directos, porque Facebook casi no le avisa a casi nadie de mi gente que estoy en directo y todo. Entonces, les sale más fácil a ellos por WhatsApp saber con el enlace directo. Rick Díaz, gracias por jugar arriba, gracias. Oh. Es eso, básicamente, así que me parece genial. Martín, gracias por jugar arriba. Y ahora... Ah, por arriba tiene que ser. Ah, y lo de la estrella, sí, mira, como te decía, si puede ser en dos, una de 33 dosis y la otra... ¡Ay, normal, joder, en serio! No, 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 sí. ¡Ay, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Le pegué! ¡Soy lo peor que hay en la vida! Ah, pero había checkpoint. No, no, no. Es que en... Hola, Caimán, ¿cómo estás, crack? ¿Qué más? Ay, Caimán, ay, Caimán, gracias por las 15 estrellitas. Hola, Caimán, buenas noches, llegando a ver el nivel manco de hoy. De nuevo, me pasó lo mismo, tío. Estoy maldito con este nivel. Aléjate. Pero weón, no le puedo pegar. Me está desesperando. Causin, primo, gracias por explicar arriba. Estela, gracias por explicar arriba. Pelizao. Carlos, Elías, gracias por jugar arriba, compañero. Uy, mira qué bonito, papá. ¿Tenemos llave? Ah, vale. ¿Qué hice acá, chicos? ¿Qué?
No entiendo. Seba, gracias por explicar arriba, compañero. ¿Era para acá arriba? Buenas noches, Seba. Más vale tarde que nunca. Jejeje, agradece, compañero. Está jodiendo. ¿Está jodiendo aquí? No, no, creo que está con la cola. No, no le pegues. No tengo que pegarle. Si le pego GG. Tengo que hacer que... que rompa si los mate GG. Gracias. Bueno, se rompió ahí mismo el hijo de Dios. Saludos, Diego, Dieguito, Diego, ¿cómo estás? ¡Ah! Dios, nada. Casi la jodo ahí. Dime que hay vidas. Solamente dime que hay vidas. Las merecemos. Una cochina moneda. Ni siquiera me dio vida la moneda. Una vida por lo menos. Kaidia, yo te hago un reto, ¿quieres? Dale, dale, dale. Hagamos reto, hagamos reto. Yo ya tenemos uno de Rigo Rigolino. Rigolón. Me. Hablando de Rigo, mira el otro Rigo. Gracias por explicar arriba. La 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 la. Ay, ay. Oh, yeah. Hola, Edgar Alfaro. Oh, y Oscar Alfredo, gracias por seguir la página, bienvenido. ¿Cómo están, muchachos? ¿Tú crees que no me voy a arriesgar por una vida? Y muchas gracias, Edgar, por la compartida, crack. ¿Creerle o no creerle? ¿Sabes qué? Si me dan una capa, ¡a volar! Siempre me confundo, pero es que hacemos dos ricos aquí. Saludos desde Panamá. No. No sirvió nada de lo que intenté hacer. Bueno, igual no sirvió. ¡Ay! Ángel, gracias por explicar arriba, crack. Ven para acá. Señor, me han mirado a los ojos. Ha habido niveles peores. Iván Díaz, ¿cómo estás, compañero? Gracias por explicar arriba.
Lo importante es no perder vida, ¿sí? Y también ganarla, así que se puede. Si se puede ganar, mucho mejor. Brian Lima, gracias por el pulgar arriba, crack. Ya te lo mandé, le voy más arriba. Voy pa parara. No, idiota. A ver, por aquí hay algo, o sea, no me jodas. Ah, una puerta. No me digas que una puerta que retrocede todo. Por favor, no. ¡No! ¿Para qué era la llave? ¿Eh? A ver, vamos a leer. Diego, Dieguito, gracias por el pulgar arriba. A ver, no me sale. Ah, a la antigua, primer nivel de super experto sin esquivar, sin cambiarlo. El primero que salga, si lo pasas una en una vida, 2000. Y si cada vida perdida son 200, hasta llegar a cero. Si ganas vidas, al final no suman nada. Solo el primer... Vale. Vale, me parece. Lo vamos a intentar ahora. El primero que salga sin cambiar. Vamos a ver. Vale, vamos en el nivel 24, pero vamos a cambiar porque nos hicieron un reto. Vamos a pasar a super experto. Básicamente, juego el primer nivel. Si lo paso sin perder una vida, es decir, a la primera, gano 2000 estrellas. Si pierdo una vida, gano 1800. Si pierdo otra vida, 1600. Y así van a ir bajando cada vez que yo pierdo una vida. ¿Se entiende? Vamos a ver. 555 días, Nacho Delgado. Gracias por tanto. Vamos a ver. Hola Ian, ¿cómo estás? Y Rigo, ¿sigues aquí, compañero, amigazo, crack, fiera, macho alfa, espartano, titán? Ah, weón, sabía que se iba hacia arriba. Lo sabía. Señor, me has mirado a los ojos. ¡No! ¡Mentira, cochina! ¡Qué mentira! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Oh my god! ¡Caí ahí por accidente en el cochito! ¡Hijo de Dios! Vale. Morí dos vidas. Gracias, Dieguito, por 25 estrellitas. Buen nivel. Oye, salió buen nivel para el reto. Ya lo dejamos stand-by, bro. Tenemos que ir al reto experto. Si estamos haciendo el reto experto, me viene a este por el reto. Salió bastante bien. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección. Así fue como hipotequé mi casa. Mano con señal de victoria, mano con señal de victoria. Ah, Rigo no. Rigo nos va a mandar. Bueno, no sé, a lo mejor se fue a dormir ya, pero no, nos va a mandar 10k. Vamos a ver. El mundo loco. ¿De quién es este nivel? Alcancé a leer el título nomás.
Ah, no te conozco, Rui. Ah, tengo que llegar en el caballo. Señor, me ha admirado. ¡Buah! Sí, buen nivel. No tenía que pasar un nivel a la primera. Y luego hice el récord. Era básicamente eso. Ah, y aparte hicimos un nivel que, bueno, estaba, había que descubrir cómo se pasaba. Que tenía puros bloques ocultos. Un nivel cochino. Es evidente que no tengo que tomar ninguna flor, ¿no? No, imbécil, sí. Sí, todavía me sirve, todavía me sirve. Pensé que lo había arruinado. Chicos, tenemos grupo de WhatsApp y también subimos contenido a nuestras redes sociales, así que ojo ahí. Tanto a TikTok como a Instagram y en el Facebook Rojo. Ay, que también subimos videos ayer. ¿Ayer fue? Sí, ayer subimos videos, chicos. Subimos videos a Facebook Rojo. Y el día de hoy también subimos videos. ¿Vieron el video? ¿Vieron el video que se subió el día de hoy? No, Cardia, no lo he visto. ¿Cómo no has visto el video que se subió hoy día a la página? Está con canción de anime, muchachos. Con canción de anime. Con una hermosa canción de anime. ¿Cómo que no lo has visto? No me digas que no lo has visto. Mira, aquí te voy a cantar. Qué temazo, ¿eh? Cantado por Kiara. Una cantante de música de anime. Ahí se los dejo. Ah, vayan a ver ese video. Dura un minutito, pero no tiene desperdicio. Vayan. Go, go, go. Por favor, dejen un pulgar arriba y una compartida. Se agradecería mucho. De verdad, les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho ese video. No lo abre. Un link que subiste hoy me salió un video de Dragon Ball. No sé por qué, ¿en serio? Sí, es que está cantando. ¿Alguien puede mandar el enlace del video que subí hoy, chicos? Que a alguno no le abre el enlace directamente desde la página de internet. Así que si lo puede mandar a alguien por el celular, se agradecería mucho. No entiendo nada. Regálame nuevas alertas XD. Tengo muchas ya. Tengo demasiadas, ya no sé. Si pongo alertas van a quedar muy altas. Bueno, no sé qué hacer ahí. ¿Qué rayos hago? Supongo que si quito uno de estos. Vale. Sí, está bien. ¿Qué tengo que hacer acá? René, gracias por explicar arriba, tengo que sumar las. Supongo que si quito esto así. En algún lado aparecerá algo. Gabo Maravilla, gracias por explicar arriba, crack. No sé, la verdad. No entiendo este nivel. ¡Arturo! No entiendo el nivel, muchachos. Ya basta niveles raros. ¿En qué idioma es el que canta? Japonés. Gabo, gracias por explicar arriba, crack. ¿Alguien tiene el código del nivel, de este nivel, chicos? No sé
rayos espera que haga? Daniel, gracias por explorar arriba. Si alguien tiene el código, puede retroceder el directo para ver el código. Mientras pongo las alertas que nos mandaron. Tarirara, ta, 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 ta. Debe haber una P oculta, claro, pero... ¿dónde está? Por eso necesito el código del nivel. Solo digo, si alguien puede retroceder el directo para ver el código del nivel, te agradecería muchísimo, chicos. Así podemos pasar este nivel o descubrir la cochinada que tiene. Qué miedo. Bueno, la verdad no sé qué puede ser. La verdad, si yo te digo así como que qué. No tengo idea. Disease a test stars alert. Vale. Ahora van 1280. Acercándose, el peligro viene ya. Y para llorar, no es el tiempo ahora. Test 285. Disease a test stars alert. Vale. Y ahí va, mil, ahí va 1400, si no me equivoco, ¿no? Pero yo sé que detrás de esa forma de actuar hay un ángel con tanta belleza que Test 110 DCs a test stars alert. Van que hay como 2400. Creo, son 2600. Entonces con esta terminamos. 225. Espero más de 1600. Test 225 DCs a test stars alert. Ahí fueron como... vale, vale. Vale, Darío. Gracias, vamos a poner. Vale, ahí fueron como 1610 o algo así lo que mandé. Bueno, lo quise sonar, perdón. Así que ahí estaríamos. P4, 5P4, BH3, 20H. Lo hago. A ver, ¿qué será este maldito nivel? Ay, a ver, lo anoté bien. Sí, lo anoté bien. Bueno, ¿cuántas veces brinqué ahí? En serio. Chicos, ¿cuántas veces brincamos ahí? Y no había nada. No había nada. Digo, se quedó dormido tal vez. Es horrible. ¿Cuáles son las metas de hoy? Mira, no pusimos metas hoy al final. Pero las que hayan sido, yo creo que sí las hubiéramos cumplido. Pero hoy no pusimos metas. Y se ha pasado relativamente rápido el tiempo. Llevamos una hora y media casi de directo. Cuidado. ¡No! ¡No! De Dios. Nadie, ¿quién se espera eso? Among Us Boss. Qué interesante. Ay, Dios.
¿Cómo hice eso, papá? Hijo de Dios. Bueno, es el dibujo de la Among Us. Gracias por ese pulgar arriba, Anaí, ¿cómo está? Ay, me dio miedo. Me da lo mismo porque puedo subir igual, papá. Dios, hijo de Dios. Tengo que subir por acá. Hielo cochino. ¡Pain! Vale. Como yo debe ser un soñado. No estaba mal el nivel. Yo creo que quizás si sí lo hubiera dado corazón. No estaba mal. Muy bien, gracias. Solo un poco de estrés post terremoto. Claro, estuvo en Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México fue. Creo que elijo puerta. Fíjate lo que te digo. Salvamos al Yoshi. Nivel tacaño. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, hijo? ¡Oh! ¡Poing! Que el resultado era el mismo siempre, ¿no? No, sí. Maté al Yoshi, no quería hacer eso. Demonios. Cardi, así como vamos los últimos días de septiembre, debería ser full seguidores. No solo Mario Kart. No sé, Mario Kart, Among Us, Fall Guy, digo, no sé. Me he metido. O sea, entre más pronto cumpla. Joder. Entre más pronto cumplimos esta meta de septiembre. Obviamente vamos a descansar de metas hasta octubre, que octubre se viene con todo. Demonios. Y sí, podríamos ahí descansar y hacer varios juegos, variedad de juegos. Lo que pasa es que le estoy trayendo contenido editado, ¿cachai? Donde se viene algo bonito de Aladdin editado. Pero sí, si completamos las metas, antes que termine septiembre, pues sí, por supuesto que sí. Igual, septiembre ha sido pesado para mí, porque he tenido muchas fechas importantes, cumpleaños de mis padres y ese tipo de cosas. ¿En serio? Nah, o sea que la llave increíble. Pero sí, ahora tenemos 30. Jorge, gracias por explicar arriba. ¿Cuántas estrellas tenemos? ¿36 o no? No estuvo mal. Creo que tenemos 36.000 estrellas, ¿o no? Juntadas. En la barra, que no veo bien la barra yo desde mi posición, entonces.
Ustedes la ven mejor. John Uribe, gracias por explicar arriba. Arriba. Gracias por explicar arriba. Me equivoqué. Vaya nivel. Sí, 36.045, vale. Si Rigo manda las 10.000, vamos a tener 46.000. Nos faltarían 11.000 estrellas y estamos a 20. Puta, si de aquí al 26 de septiembre completamos la meta, tendríamos, si el 26 justo cumplimos la meta, 26 de septiembre, tendríamos 27, 28, 29, 30. Tendríamos esos 4 días para poder hacer lo que quisiéramos en la página. ¿Sumaste? Sí, está sumado. Tendríamos 4 días para hacer los juegos que quisiéramos. No estaría mal. Pero veamos, pues veamos si de aquí al 26 lo cumplimos. Esto solamente se puede llevar a cabo si Rigo nos manda esa cantidad. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que se puede. ¿Qué se supone que es esto? ¡No te vayas! Vaya ruleta rusa. Toma, pesado, toma. Se creen, weón. Ok, sí, uno de estos malditos lo tiene. La planta no la creo, no la puedo matar. Yo creo que lo tiene el perro, viejo. ¡Maldito! Estaba acá arriba, no la tenía nadie. ¿Cómo te comes la espada pero no entras al tubo, viejo? Es increíble. 4 minutos. Este es un nivel que sí esquipearía, bueno. De Dios, ok, nadie tiene llave. Vaya cochino. Me va a matar. Ah, seguro que me va a matar. ¿Explotó o no explotó la weá? Thank you.
Un parque de diversiones. Bueno, sacamos checkpoint. Algo es algo, ¿no? ¡Ah, Dios! Ándate la mierda. Ahí lo necesito. Ah, ¿por qué me hace esto, weón? Qué terrible, viejo. Qué pesado. ¿Qué es esto? Tío. Vaya niveles largos que han tocado hoy. Oh, Dios, puro nivel largo. Estamos en un récord increíble. Uno, dos, tres, japonés. Hay que eliminar a un Goombita. Supongo que era eso. Me salió relativamente a la primera y rápido. ¡El mundial! ¡La, la, la, la! ¡Maldita sea! ¿Por qué saltaste? ¡Cabía la nota médica! Increíble, me dio hasta la vida, pero me mató.
Oh, yeah. Me morí ahí, demonios. ¡Ah! ¡Maldita sea, weón! ¡Notas musicales asquerosas! Gracias al que se vi. Pa pa pa. Ay, me quito una vida de más, viejo. Marco Diego, gracias por explicar arriba. Kimbu, ¿qué Kimbu será este? ¿El falso Kimbu? A ver, Kimbu, ¿qué es lo que me traes? Tengo un piojo, chicos, me pica. Demonios. Vamos a verlo, ¿no? Me va a matar. No te vayas para allá, hijo de Dios. Dale por el pulgar arriba, Mota. Gran nombre, crack. Ok, no lo empujes. Ricardo, gracias por el pulgar arriba, bienvenido. Que va a rebotar y me va a matar en algún momento. Supongo. Sí. Ay, menos mal. Menos mal vi el tubo del mismo color. Juanca, gracias por la compartida. Juanca. Pero pa. Me encanta todo. Esto no estaba mal el nivel. Sinceramente no está mal. Julio de Hoyos, crack. ¿Cómo estás? Gracias por explicar arriba, compañero. Tupin Good Time. Es hora del show time. Gracias, Juanca, por explicar arriba también. Temazo. Ah, qué temazo. Déjeme escuchar un rato el tema. Gracias, Chamagol, por la compartida. ¿Qué temas? No esperé eso, weón. ¡Ah! Eso no me lo esperé. Cliché. Tengo que seguir las monedas. Ay, soy increíble.
150 al menos. ¿Cuánto dura? 42 segundos. La 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 la. Uy. ¡Oh! ¡Chao! ¡Tiene miedo! Hijo de Dios, venía con todo. Los doritos después se muere. A veces pasa. ¡Nicole! Gracias por jugar arriba, ¿cómo está? No puedo... ¡Pero maldito, weón! Esa es una trampa, no puedo jugar, tengo fútbol. Esa es una trampa, cochina. ¿Qué puedo jugar? ¡Corre! ¡Me va a matar! Sabía, estaba muy cerca. ¡Hola, cita Carolina! Se han acabado las vacaciones. Bueno, espero que las haya disfrutado, que haya estado. He podido salir, descansar. La 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 la. Bien, a ver más trampas como esas. Maldita sea. Bueno, pues ya completé lo que quería. Maldito nivel, está lleno de trampas, man. ¿Cómo estuvo el 18? Tranquilo, en la casa de mis padres. Bien, bien. Asado, carne a la parrilla. Normal, tranquilo. Ah, no me puedo frenar más. Está matando mucha vida este nivel. Arriba, muchachos. La 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 la. Gracias David López por explotar arriba, crack. Ah, tengo que saltarlo. Esto ha sido el nivel que más vida me ha quitado. Carlos, Alberto, gracias por jugar arriba. Gracias a todos por el pulgar arriba, arriba, arriba. Uy. Casi me mata ese tomate, ahí tiene que haber ahí, vale. Ah, teníamos varias monedas más. Difícil, me tomó muchas vidas, viejo. Me tomó muchas vidas el nivel. No estaba malo, sí, estaba bien. Estaba bastante bien. Hubiera sido récord quizás si no hubiera dedicado a tomar las vidas, pero me la pela. Boosie Castler, vamos a ver de qué se trata. El Mario World. Ok, le pego acá.
Evidentemente lo tiro hacia acá. Freno. Vamos a llevar nosotros, por si acaso. Pesado. Wow. Increíble. Bueno, idiota, tenía que esperar que... Soy un idiota. Lo único que sé. Okay. Eso sí no me lo esperaba. ¡Maldita sea! Oh, creo que se muere. ¡Uy! ¡Me di una sola vida! ¡Iba bien! Tenías que darme dos vidas más, dos caparazones más era. ¡Me di una sola vida! Bastante bien, gracias por los GG, muchachos. Gracias por el pulgar arriba, Hugo Alberto. ¿Cómo estás, crack? Nos quedan, chicos, nos quedan 6 minutos de directo. 6 minutos de directo. Luis, crack, ¿cómo estás? Mira, llegaste al final, crack. Al final. Pero lo importante siempre es llegar. ¿Cómo va a ser yo que está la castaña? ¿Cómo va a ser yo que está la castaña ahí? Edith, gracias por el pulgar arriba. 20 meses suscrito ya, muchas gracias. Ay, que me pincho la pata. Ya miro el grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias por explicar arriba. Chicos, el grupo de WhatsApp es solamente informativo. Solamente. Voy a escribir yo o algún moderador. Y solamente me han dado mensajes para cuando estemos. Cuando yo esté en directo, haciendo directo de Mario Maker o de algún videojuego. O cuando suba algún video editado de videojuegos. Alguna red social mía, ya sea TikTok, Instagram, el Facebook rojo. O esté en directo en el Facebook morado. En las otras plataformas, ¿ya? Eso es lo que llevamos. Bueno, pocas compartidas. Pulgares arriba, bien. Y de estrella después, pues, ahí está la estrella. Va, vamos ahí. Rigo, yo creo que Rigo se quedó dormido. Yo creo que Rigo se quedó dormido. Es de WhatsApp, de Telegram no tenemos. Yeah.
Demonio, viejo. Pues sí está difícil. Sammy, ¿cómo estás, crack? Gracias por estar arriba, Sammy. ¡Viejo! Puta, el nivel pesado, weón. Ahí termina, vale. Gracias, Sammy. Hello, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, crack, ¿cómo estás? Gracias por las 75 estrellotas. Gracias. Bebecita, bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Corazón azul. Gracias por 50 estrellitas, cita Carolina. Maldito tema, güey. Increíble la canción. La bebecita es bebe link. Ah, tú, Alex, me estabas pidiendo mal, ¿eh? Pero es que ya las alertas ya serían de muchas estrellas, ya, pues. Si tengo ocupado... Hasta las 500 estrellas tengo ocupado, viejo, así. Las que están desocupadas son como las de 400, ¿sí? Son muchas. Son alertas que van a sonar poco y nada. Juan Lindado, gracias por explicar arriba. Si las llegara a poner, me refiero. Vale, por fin un nivel plataformero bonito. Larirati. Hola, Jordan, ¿cómo estás? Llego a la disco vestido de Jordan. La baby se me pega con un rico splash. Casi muero ahí. Tener cuidado con los brincos por las... por las sierras. Bastante poquito. ¡Ah! Eran primero las monedas. Nah, ese tema no vale 400 estrellas. Se le moja la canoa. Hay que se le moja la canoa. Hay que se le moja la canoa. Excelente nivel, está bueno. Stream Pancur de un mexicano. O sea, mexicano. De un español, perdón. Ay, hijo de Dios, hijo de Dios, no se ve. No se ve, hombre. Ok. Horacio Delgado, gracias por jugar arriba. Albertito, gracias por explicar arriba, crack. ¿Cómo? ¿Y ahí?
¿Y ahí? Pero me voy a pinchar, ¿no? Oh, weón. Ese sí, sí está difícil ahí. Jordan, gracias por explorar arriba. Sí está difícil eso. Está roto, ¿no? Yo no sé, no entendí. ¿Qué? La última parte estaba fea. ¡Tomás Augusto! Gracias por el pulgar arriba. Lo demás no lo leo, pero hasta ahí podemos leerlo. Tower of Power. The Power People. El poder de la gente. 24 segundos. Vale, me vale. 24 segundos me vale. Supongo que tengo que ir abriéndome el camino. Sí, ya me di cuenta. ¡Apúrate! ¡No! Ok, está súper bueno. Hola, Libardo, ¿cómo estás? Bienvenido, Neto. Gracias por jugar arriba. ¿Lo logré? ¡Wow! Casi lo logré, papá. ¡Vamos! ¡Oye, buen nivel! ¡Buen nivel! ¡Qué creativo eso! ¡Muy creativo! Gracias, Ángel, por la compartida, compañero. Bien creativo. No, bastante bien. 40 niveles. 40 niveles. Y dos apuestas hicimos el día de hoy. 40 niveles y dos apuestas. Por la Fox. Muy buen nivel. La verdad es que sí. Espectacular. Con trampa la cochinada. Sí, pero me faltan Goomba igual. ¿Qué puerta tomé, muchachos? ¿Qué puerta tomé? ¿Qué puerta había tomado? Mira, podemos sacar el código. Si alguien tiene el código, mándelo y pues vemos qué puerta es. Bueno, o sea, podemos verlo con el código. Si alguien puede sacar el código, sería extraordinario.
Tomé la 1. Entonces quedamos descartado la 1 y tendría opción para estas 3. Yo creo que es la tercera. Pero si sacamos el código lo hacemos. Por lo general siempre es la tercera. La antepenúltima. Cogiste la primera. Sí, sí. Yo creo que es esta donde estoy parado. Pero podemos sacar el código y así no perdemos una vida o un intento. Yo no sé. La 4, la penúltima. Tararara, dale a la segunda. Es que no sabemos cuál es. Ese es el problema de este asqueroso nivel. Por lo general, por probabilidad, siempre es esta. Mira, vamos a ver. Yo digo que es esta. Ahora vamos a ver inmediatamente si es. 7N HPJG. Vamos a ver quién la acierta. Era la última, viejo. 3, pido la 3, mi lord. Era la última. Ah, no lo hubiéramos hecho. Era la última. Hubiera sido la última. Hubiera perdido 4 vidas. Esa creo que lo hubiera elegido al último. Ya vale, último nivel del desafío y último nivel del día de hoy, muchachos. Último. Yo estaba seguro la 4. Vale, vamos a ver de qué se trata. Última, así que deje su último pulgar arriba, su última compartida. Y si puedes, si me quiere y nos ayuda, su última estrella. Te agradece muchísimo. Maldita sea. Intentando sacar vida, pero no puedo. Allá vamos. ¿Quién anda tirando fuego tan... tan detonado, viejo? Ah, así que eres tú. Hijo de la mismísima. No me interesa, tío. ¡Me voy! Vamos. Bueno, sacamos la vida igual. Rolita de Sunshine, sí. El Mario Mangueras. El Mario Bombero. Nah, ni fu ni fa. Vale, muchachos, con esto damos por finalizado el directo del día de hoy. Muchas gracias por los pulgares arriba, gracias por la estrellita. Estoy preparando la serie que va a venir a la página, ya que terminamos el Pac-Man War y todo eso, y también el Donkey Kong 64. Viene una nueva serie, pero la estoy preparando. Creo que el jueves, mañana es miércoles, el jueves yo creo que la estrenaría. Les voy a estar avisando y todo, pero los quiero a todos, a la mayoría aquí. No es de Mario, por si acaso no es de Mario. Pero los quiero a todos aquí para la serie porque es muy muy entretenida. Y participan harto los seguidores. Participan mucho los seguidores y los espectadores. Así que los voy a estar esperando. Yo creo que Rigo se quedó dormido. Así que vamos a esperar en estos días a ver si aparece con la apuesta. O si no, pues no importa. Vamos a seguir trabajando en lo nuestro. Momentáneamente yo me voy retirando. Los dejo, pero muchas gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por los pulgares arriba, gracias por la compartida. En este directo hicimos 244 pulgares arriba, 98 centavos, es decir, casi un dólar y 37 compartidas. En las compartidas estuvimos bajos, podemos mejorarlo para mañana, para la próxima. Así que eso, me despido, hasta luego, los mando con... Hola, Queen Carla. Vayan con la Queen Carla, dígale que ande parte de Cardia, le mandan un beso en la rodilla izquierda y nos vemos. Pórtense bien, muchachos. Chau, chau, nos vemos. Ahí van con la Queen Carla. Nos vemos mañana, muchachos. Bye, 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 bye.